poder estar aquí con todos ustedes. La cultura china es una cultura milenaria que durante ciertas épocas ha pausado o fue interrumpida por guerras o conflictos, sí, pero aún así conserva la continuidad en general. Nos sentimos muy halagados y muy honrados que nos permitan conversar un rato sobre el tema que no soy un gran experto, pero que me gusta mucho, que es sobre mi país. Historia como toda América Latina, con algunas inestabilidades, pero de todas maneras fue el país más estable de toda América Latina en mantener y preservar su democracia. Hoy es un país muy moderno, con excelente. El siglo XXI será el siglo del Océano Pacífico. Dos terceras partes de la población mundial tienen acceso al Océano Pacífico. Por lo tanto, en términos comerciales, significa el más grande mercado mundial. Por supuesto que hoy el tamaño de las naciones influye mucho en las formas en que se puede establecer el comercio en el mundo. La Alianza del Pacífico es un esfuerzo que hacen cuatro países: Chile, Perú, Colombia y México, por presentarse como un bloque unido, como un solo país ante ese gran mercado, especialmente del área asiática.